audio jungle. Amigas y amigos, bienvenidos a Pro Wrestling México PWM. Tenemos la oportunidad de presenciar un encuentro excelente en donde talento juvenil, tanto del norte de la República como del centro, van a verse las caras en una ocasión más. Vemos en el enrolado luchadores de la ciudad de las montañas, como Dulce Canela, que ya se mete con el referee, como Prometeo y Mister Iguana, que es también del norte de la República. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero que presentará el otro bando, del señor Guillermo. Hola, ¿qué tal, Johan? Buenas tardes, amigos que están pendientes a la transmisión. En el inicio de este gran cartel que presenta PWM, vemos dos tercias que más bien son las seis joyas más importantes de este momento en la actualidad. Astro Luchesi ha decidido levantar la mano para encarar el reto que representa un luchador con el estilo y la personalidad de Dulce Canela, quien posa, quien brinca, quien baila y el público lo recibe de esta forma. Johan, es un estilo variante el que tiene Dulce Canela, agrada mucho al público, pero independientemente de su actitud, lo luchístico es lo que ella completa su personaje, ¿no? Sí, destaca sin duda alguna en primera instancia por su carisma nato y también pudiéramos comentar su buen luchar. Astrolux es otro luchador que no se queda atrás porque lo vemos de baja estatura, sin embargo, lo que es capaz de hacer arriba del ring, bueno, mejor no se los cuento y lo vivimos a continuación. Creo que es el luchador más joven en el cartel, Johan. Es una de las joyas más importantes y que tiene mucho, pero mucho futuro, que lo ha demostrado a través de lucha, vuelo, llaveo. Digo, es un luchador que tiene poca de trayectoria, pero ha demostrado grandes dotes en los encuentros que ha dado. Esquina a esquina, Astrolux logra eludir las patadas con lo que intentaba Dulce Canela, sin embargo toma muchísima velocidad y la embestida para proyectarse hacia la otra esquina. ¡Qué buen tornillo logra aplicar Dulce Canela! El público comienza a meterse en el calor del encuentro. La gente hace unos instantes pedir un beso porque Dulce Canela tiende a dar estas muestras de amor a sus oponentes, sin embargo con esta patada responde Dulce Canela. Johan, los besos y las patadas es parte de la artillería de Dulce Canela. ¡Qué buenas tijeras! El público se le rinde al estilo y carisma de este joven gladiador. La gente pide otra y Dulce Canela con muchísimo gusto está dispuesta a dar más espectáculo a la afición. Astrolux se repone, va a las cuerdas, mucha velocidad, esquiva el golpe, buena forma de pasar. ¡Qué estilo para con esta forma de manos caminar en el enlonado y vaya forma de atrapar con estas pinzas a su rival! ¡Y qué buena forma también de sacarla afuera del ring! Prometeo esperando que su rival se dé cuenta que ya está listo para comenzar con las hostilidades. Y qué forma tan elegante de entrar de este luchador Prometeo, que como su nombre lo indica, vaya que promete. Y Johan, Prometeo es de los nuevos valores de aquí de Monterrey, ha dado grandes encuentros. Yo creo que uno de sus atributos es la lucha aérea. Vamos a ver qué castigos nos va a presentar el día de hoy. Vemos que por ahí está castando Astrolux con algún castigo a la espalda. Vemos, ya lo vemos un poco mermado. Creo que Dulce Canela ya lo dejó un poco por ahí lesionado, ¿no? Qué forma tan estética de proyectar de esta forma a su rival casi fuera del ring. Ahora este se encuentra en la esquina y vaya forma con la que con este antebrazo castiga directamente el cuello y el pecho de su oponente. Vaya forma en la que corre de un lado a otro y vean esa estética, la estética
forma en la que golpea también con la Filomena, ese golpe tradicional y el cabezazo de Asterix con el que responde. Lo lleva a la pasarela de las estrellas y nuevamente un golpe al abdomen para esta forma de jugar con el ring, jugar con su cuerpo. Buena patada al cráneo y cae de una el señor Astrolux. Es una media tijera, Johan, basándose en el elonado, perdón. Vemos que son las tijeras mixtas, ¿no? Del suelo hacia arriba. ¿Cómo juega, sí? ¿Cómo juega con las cuerdas también el Commander? Todos se la saben en lo aéreo en esta lucha. Vemos cómo también con ese sote o directo golpe intentaba responder. Sin embargo, Prometeo también falla. Y la forma en la que el señor Commander logra jugar también con su cuerpo para evitar y esquivar el golpe. Una patada directa al pecho, ahora una patada a la pierna. Y se va a la esquinera para intentar castigar de esta forma. Pero también de esta forma parece incluso artística. Incluso lo que podemos mencionar, gimnástico. Es una acróbata, Johan, es una acróbata. Los seis elementos que en esta ocasión compiten tienen muchísimo para demostrar y vemos cómo toma velocidad el Commander, pero únicamente para firmar de esta forma. Y entra la iguana y la gente comienza a jurar su nombre, la gente se rinde porque Mr. Iguana es uno de los luchadores más queridos de aquí. Pues es el favorito, Johan, en esta lucha, no solo por lo que significa, sino por lo que hace dentro del cuadrilátero. En su mano, incluso comienza a hablar. Es un arma secreta. Eso no me lo esperaba. Vaya forma en la que comienza a morder al rival con la iguana que tiene en la mano. Golpe al pecho. Traba las cuerdas. Se resbala también de esta forma y lo pregunta de esta manera. Muy buena pasada que aplica Mr. Iguana. Ahora confunde a su rival. Y qué patada al pecho directo de parte de Mr. Iguana hacia el señor Commander. El carisma. Johan, los aplausos. Hacia las cuerdas, buena patada que lo deja colgando en la segunda cuerda. Ahora Iron Kid juega con las cuerdas y qué forma también de castigar a Iguana. Las cuerdas son los mejores amigos de estos gladiadores, Johan. Yo creo que es el pan de cada día de ellos. Veamos este buen. ¡Qué estampa! ¡Qué impacto! ¡Y qué buena forma de volar de parte de Iron Kid! Prometeo comienzo también. De la nada se impulsó, Johan, de la nada. En un corto espacio toma muchísimo vuelo, sin duda alguna. Y ahora vemos cómo Prometeo pide el aplauso de la gente porque también se la sabe aéreas. Y ahora vemos esta forma de volar de parte de Prometeo. Sin utilizar las manos para impulsarse, únicamente con la fortaleza de sus piernas logra rebasar la tercera cuerda, que hablamos de una estatura y de una altura considerable. De otro lado ya vemos cómo Luis Canal está esperando y logra proyectar de esa forma con esa pasada al señor Commander. Patada a la Filomena que logra derribarlo de una porque el golpe fue severo en el abdomen. Va de cuerda a cuerda. Qué buena forma también de volar y de jugar con pues las mismas cuerdas de parte del señor Commander. Y Dulce Canela parece que lo persigue, sin embargo, se resbala de mantequilla y ahora Astrolux es quien toma muchísima velocidad para este golpe con el que se pasa la barrera de protección. Johan, qué fuerte impacto se llevó. Iba con mucha fuerza. Sí, no, sin duda alguna, las asistencias aceptaron porque realmente la velocidad que tomó Astrolux es algo de señalar. Aún no se repone, sin embargo, hasta de a poquito sus oponentes haciéndolos levantar para que puedan continuar con el desgaste de una lucha tan espectacular como esa la que acabamos de ver. ¡Y qué tornillo de parte de Commander! El público se rinde ante este tipo de luchadores que dejan su vida en cada vuelo, en cada lance, en cada tijera. Sin duda alguna, algo muy interesante lo que están mostrando estas seis perlas, como lo comentábamos al inicio del encuentro de la lucha libre mexicana. Johan, la condición física ya está saliendo a flote. Vemos que ya los mejores van a estar dentro del cuadrilátero. Un buen antebrazazo de parte de Prometeo, esquiva el golpe del Commander y qué forma de doblarle la mano para responder con un front crack increíble de parte del Regio. Ahora el Commander está saliendo, sin embargo, Iron Kid ya lo espera con esta patada directa al rostro para someter a su rival. Y ahora de esquina a esquina parece ser que proyecta a Prometeo. Iron Kid lo persigue y buena patada al pecho directamente también. Ahora
lo carga con ese estilo de bombero, únicamente para aplicar esta derribada también contra lona, de algún modo podemos decirlo. Y desde la tercera cuerda, mientras Prometeo toma aire, con estas rodillas castiga el pecho de su oponente. Un golpe muy fuerte hacia el pecho con las rodillas, utilizándolo como espada, como estaca en el pecho, ¿no? Y dejando caer todo el peso de un luchador que, quieras que no, con tanta velocidad que toma su peso, se convierte en mal. ¿Qué estilo de Mr. Iguana, como lo mencionamos también? Vemos que Mr. Iguana es el más experimentado de los seis. También se traduce en que la gente, pues ya lo ha visto luchar. Qué buena forma de chocar el rostro de Aaron Kidd en contra del enlonado. Con qué comienza, y buenas patadas las Toulouse. Pero comentábamos, esa experiencia ha hecho justamente que el público, que el respetable, ya lo conozca y sepa de la calidad de luchador de la que hablamos cuando mencionamos el nombre de Mr. Iguana. Patada a la Filomena, que es un recurso que ha sido muy utilizado en este encuentro. Buenos tirantes y buena forma también de cargar todo el peso de un luchador como Mr. Iguana. Y qué castigo al pecho, digo, a la espalda de parte de Toulouse. Dulce Canela interviene, Memo. Johan, estamos viendo que por ahí Dulce Canela está tratando ya de acabar con el encuentro. Como ya la gente ya que está metida, ya. Esto ya es el clímax de la lucha, ¿no? Una patada salvadora de parte de Aaron Kidd, porque sin duda se le venía la noche mucho con Astro Lux. Y un golpe al pecho que suena de parte de Aaron Kidd y ahora va para jugar con las cuerdas, pero es Mr. Iguana quien logra sacarlo de una. Y se queda este luchador, el Iron Kid, justamente en la pasarela de las estrellas. Y golpe al pecho, que ahora sí replica Mr. Iguana. La venganza del reptil fino de la lucha libre. Por ahí Mr. Iguana le dio una clasecita de cómo dar un buen garrotazo. Slux está esperando la oportunidad de poder proyectarse. Y qué forma de poder, los tres castigarse. Qué coordinación de ambos peleadores. Vemos al Commander. Tremendo core, el directo al rostro con la pasarela que está hecha totalmente de madera. Y vean qué plancha de parte de Dulce Canela. El conteo comienza, 1-2, pero es interrumpido y estrella jugada de parte del Commander. 1-2 palmadas, y queda únicamente 2 palmadas, señoras y señores. Ojalá, la gente se está entregando a los 6 gladiadores. Canela y Commander, dos luchadores que iniciaron con la contienda. Desde la segunda y gran tope con la cabeza. Commander apenas se repone, sin embargo esta patada al pecho de parte de Dulce Canela llega y ahora nuevamente le replica la dosis para hacer que este luchador caiga de forma muy abrupta, con muchísima velocidad. Es el turno de Canela de volar, va de cuerda a cuerda y vemos la forma de lanzarse con este tornillo de parte de Dulce Canela. Tornillo en medio entre segunda y tercera, yo creo que es algo complicado porque salió girando. Es el turno de Aaron Kidd, ahora va de un lado a otro y va a volar. ¡Qué ¡Wow! forma tan increíble de parte de Aaron Kidd de surcar los cielos! Prometeo también espera su turno. Johan, en las luchas donde tú dices no quiero un perdedor. Sin duda ya se ha tenido una exhibición de talento y de formas de volar, porque tienen varias variantes. Este Prometeo también se hace lucir y se da la oportunidad de que suene su nombre con ese tipo de lances. Y ahora es el turno de Astro Lux. Viene el apoyo de la afición, quien está expectante desde la tercera cuerda. Y viene un tornillo de esta forma de parte de Astro Lux. Y la gente sabe que es el turno. Es el turno de Mr. Iguana. Y es acompañado del Iguanita, incluso se pone a hablar con el referee. ¡Lo muerde! Y Iguana muerde al referee. Que hacen muy buena pareja Mr. Iguana y la Iguanita, Johan, porque se impulsó a Mr. Iguana en el aire. Sí, no, sin duda alguna, demostrando cosas muy interesantes. Es Iguanita. La Iguanita nuevamente sube al ring en compañía de Mr. Iguana. Buena patada al abdomen de parte de Mr. Iguana. ¡Qué forma de volar también de el señor Commander! Una estrella fugaz desde la tercera cuerda. Y en el centro del elonado nos encontramos con Mr. Iguana y Iron Kidd. Iguana habla Prometeo. Sube y el castigo al pecho igual es muy muy severo también. El regiomontano. Vemos que se están coordinando el equipo. También replica un golpe al pecho, como bien mencionas. Si viene sin duda alguna un castigo combinado y vemos que carga todo el peso de Mr. Iguana y gran tope al pecho de parte de Mr. Iguana y de Prometeo.
¿Qué pasó, hijo? Señoras y señores, Prometeo cometió la falta y el no lo puedo creer, Johan. Tres palmadas, señoras y señores. Increíble, pero cierto. Prometeo faltándole al equipo. Al equipo que en esta ocasión representa a Faulea Mister Iguana. Johan, cuando el equipo tomó ventaja, Prometeo tomó una decisión equivocada. Ahora se mete con Prometeo, lo insulta y comienza a patear a Mister Iguana, que tampoco le importa ahora el resultado de Prometeo, porque algo personal se traía con este luchador. Y la rechifla del respetable comienza en contra de Prometeo. La gente no está entendiendo, Johan, lo que está pasando. Estaban haciendo buen equipo y se tomó personal esto. Patada al pecho, patada al rostro, y ahora vemos cómo Dan aparece. En el ring Dan aparece en acción y la toma en contra de Iron King. Saca a este luchador del ring, se viene a Strux y lo logra peitar también de esta forma. Dulce Canela no se salva con un puñetazo tremendo al rostro. Commander toma velocidad, va de un lado a otro y tremendo lazo de parte de Daga. ¿Qué lazo, costalazo? Oye, pero qué sorpresa, sin duda, lo que nos vino. Uppercut. Increíble lo que hace Daga y qué forma de hacer volar a Dulce Canela. No entiendo lo que está pasando, Johan. Hubo una traición, sale Daga. No entiendo lo que está pasando, porque esta reacción de todo, ¿no? Y Prometeo se habla con Daga, le pide que pase a Mister Iguana y qué forma de agarrarlo y qué forma también de hacerlo caer de cara contra el Dorado. Y yo entiendo, mi estimado Nano, qué es lo que está pasando. Pero el público ha recibido de esta forma a los luchadores que han hecho algo que no esperábamos. Que han cortado el flujo de una lucha que venía siendo espectacular. Y sin entender la traición de parte de Prometeo a Mister Iguana, todavía se da tiempo de burlarse de su ex compañero de equipo. No entiendo lo que pasó, Johan, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Dan. Y se mete con Iguanita, ¿cómo es posible que haga eso? ¡Déjala! Lo que pasó, Johan, fue que Daga le hizo una invitación a Prometeo. Eso es algo de
Johan, está de más decirle a la gente que no se pierdan esta transmisión. A continuación vienen unas luchas espectaculares, viene la lucha femenil, viene la lucha match stream, viene la lucha estelar, digo, vienen un sinfín de estrellas, Johan. Decirle a la gente que siga viendo la transmisión y que siga con las redes sociales de La Esquina Network. Thank you.